Fuckers y culandrones, ¿qué tal estamos? Hoy es 24 de octubre del putónido año y gris 2013 y esto es Mamoneando, ya sabéis, de Maimoning, el programa que lo superpeta, el programa asquerosillo, el programa que, como diría el amigo Evil Demon, traía. Bueno, antes de empezar hay que decir una cosa importante y es que, amigos, amigas, culandrones, Manolo Escobar is dead. Manolo Escobar está muerto, amigo. El folclore español se queda huérfano. Así que desde aquí le pido a esta señora, que no recuerdo el nombre. Empezamos bien. ¿Cómo se llama la madre de Paquirrín? Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, por favor, no te mueras. No te mueras. A María de Monte no le digo nada porque ya está acabada. Pero Isabel, quédate con nosotros muchos años. Y roba, por favor. Roba del Ayuntamiento malagueño. A tope. Bueno, amiguitos, aquí estamos como siempre, sin invitados, como tiene que ser, solitarios aquí en este cuarto oscurito. Ah, sí, ya como es costumbre, nadie quiere venir aquí, nadie quiere tragarse la mierda de película que vemos aquí y escuchar la musiquilla esta. Pero bueno, ahí está el hombre fiel como siempre, mi amigo el Negrata y gran actor de cine, Peter Coyote. Está en el control, at the control, y vuestro amigo el Blanquito aquí en el micro. Bueno, que vamos a tener en el Mamoneando de hoy, que si todo va bien debe estar sonando como el cristal de Bohemia por primera vez en 2 años. 11 puto programa me ha costado, nos ha costado que suene así. Deleítate con mi voz. Sí, baby, tócate un poco. Hoy vamos a tener, vamos a hablar un poco de esta cacota que es la saga Carnosaur, del productor Roger Corman, que nos vamos a cagar encima. En el apartado musical hoy traemos a la señorita Yuta, bueno, señora ya, porque ya tiene el toto ya un poco canoso. Tiene ya polvo blanco en el toto. Yuta Weinhold, alemana de pura cepa, que nos va a dar muchas alegrías hoy. Y lo vamos a partir en dos partes su sección, digamos. La vamos a alternar con el nuestro director Jorge Grau, que traemos 4 películas de él que son Maravilla de la Feria de Sevilla. Seguimos con Yuta y terminamos, y que no siente precedente, pero me ha apetecido porque me la acabo de leer, un cómic, sí, sí, amiguitos. Hoy traemos aquí a Savage Dragon, un cómic noventero, que me acabo de leer, lo tenía tan fresquito, digo, ah, y como me ha gustado, digo, no puedo perder la ocasión. Así que le voy a pegar un traguito aquí a la Fanta caliente de la casera esta, del naranja. Oh my god, y empezamos. Carnosaur, iba a traer la trilogía, esta trilogía noventera, Carnosaur 1, 2 y 3, pero solo he visto la 1 y la 3. ¿Por qué? Porque estaba yo todo confiado con mis 3 películas grabadas, entre comillas, en un DVD, hace unos meses, de Julifero así, y cuando iba ya por la segunda, me jodió vivo, porque la segunda estaba mal grabada, entonces bajármela otra vez por el emule y eso no ha dado tiempo, porque la fecha de Mamoneando es muy importante, estaba ya fija en el calendario. Así que, amiguitos, vamos a pasar de la 1 a la 3. Bueno, la 1, Carnosaur. ¿Quién dirige esto? Pues no tengo ni idea, pero tampoco importa, porque es un cagarro. Carnosaur, en el año 93, hay que recordar que Parque Jurásico lo petaba. Parque Jurásico era lo más grande, era un fenómeno mundial. Había muñequitos, había Crispy, había pegatinas, merchandising, todo el mundo. Los dinosaurios se pusieron de puta moda. Entonces Roger Corman, este pilluelo director y productor, en este caso, dijo, vamos a hacer una película de dinosaurio que lo va a petar. Sí, que lo va a petar, que lo va a petar, sí, por los cojones. Y llegó este Carnosaur, del 93, donde tenemos a una especie de científica loca. Es una novedad, porque normalmente siempre es un tema muy machista esto de los científicos locos, los Mad Doctors, que suelen ser hombres calvitos y perturbados, como aquí el que os habla. Pero no, resultó que es una señora, tampoco está muy de muy bien ver esa señora con su batín blanco, y se le ocurre, como si fuera el malo, el lagarto de Spiderman, se le ocurre que hay que repoblar el mundo con dinosaurios, y hay que matar a la raza humana, o algo así, entendido yo, porque esto lo explica en un momento dado al protagonista, un borrachín que está todo el día viendo, un chuleta.
Y nada, lo que hace es que crea un virus o algo así, enferma a hombres y a mujeres por igual, y las mujeres, que ya digo, no lo entendí muy bien, paren huevos, las gallinas también paren huevos de dinosaurio, las mujeres paren dinosaurios, una cosa aberrante. Los dinosaurios pues son pequeñitos, salen de huevitos pequeñitos como de codorniz, crece muy rápido y bueno, y lo bueno que tiene esta mierda es el gore, ¿vale? Tiene un gorecito entrañable para satisfacer al guarindongo nivel medio, porque está este pequeño, es un tiranosaurio, red, tamaño mediano, yo qué sé, tamaño de un niño pequeño, un niño cabezón. Y va por ahí comiéndose tripas, arrancando miembros del personal y demás. Y bueno, ya digo, el prota es un guardia de obra que se junta con unos ecologistas, no sé qué, que nos quiere que hagan experimentos, mierda de los ecologistas. Y lo que entonces pues intenta detener a esta oleada de destrucción y de muerte que va sembrando este carnosaurio. Este dinosaurio lo que hace es que es una mierda, es un muñeco mierdoso, vamos, comparado con lo de Spielberg, madre mía. Además, la película está tordida de noche para tapar las carencias, creo yo, porque tiene cojones, sobre todo cuando se desplaza, va andando, telita marinera, colega. Bueno, esto es una mierda, no sé realmente para qué la he traído. Porque estaba todo ilusionado con que iba a ver la trilogía y le iba a comentar. Y me iba a gustar, bueno, en verdad no está mal. Una de estas mierdones mayores nos hemos tragado, coleguita. Para que no vamos a escandalizar ahora. Una película de consumo rápido, como un cleaner. Te limpia tu churrita, plim, y lo tira. Luego, como he dicho, el 2 no la he visto. Algún día la veré, algún día la traeré para acá suelta. Si acaso, bueno, tampoco me pierdo mucho porque he leído que es mala. O sea, que es peor todavía que está que la 1 y la 3. O sea que la cosa está calentita. Entonces, Carnosaur 3 o Especie Mortal, ahí el otro título del 96. Seguimos con el mierderío noventero. Qué época más chunga, qué cantidad de mierda se produjeron. También Roger Corman está metido, el director tampoco sé quién es. Y ahora los protagonistas son una especie de grupillo militar, lo típico, el capitán o el coronel, lo que mierda sea de la escala de rango. Serio y preocupado porque sus hombres están muriendo y demás. Se los comen los dinosaurios. Los dinosaurios que, por cierto, ¿cómo salen? Pues porque hay unos terroristillas que le dan un chivatazo e intentan atracar un camión del ejército de uranio. Pero no hay uranio, sino que hay dinosaurios en el camión, ¿eh? Como que no quiere la cosa, entonces escapan, empiezan a matar por ahí. Y claro, tienen que mandar a estas fuerzas especiales, a estos militares. Y entre los militares pues hay el típico gracioso que ya cansa en la película porque está todavía diciendo chistecitos y gracias ahí como un poco Bill Paxton en Aliens, solo que aquel tenía gracia, este no tiene ni puta gracia. Y nada, más tonterías, gorecito, consumo rápido, ya digo, la película se pasa pronto, 1 hora y 17. Si no tenéis una mierda mayor que ver, si os gusta adentraros en el submundo mierdil, le damos una oportunidad a esta saga asquerosilla. Mi hombre Peter Coyote me hace señales extrañas desde el control como si yo las entendiese, como si yo pudiera leer su mente. Pero bueno, ahora amigos, llega el momento. Tengo que beber porque me quedo seco. Por aquí sin invitados, estoy como en casa, pero ya sabéis. Ahora, ¿qué tenemos entre manos? Tenemos un poquito de metal suelo. Como es la tradición, la sana tradición. Vamos a hablar de esta mujer, Jutta Weinhold, alemana, que ha militado en varios grupos. Vamos a ver primero qué fue de la vida de esta señora. Esta señorita, en el año 82, según estaba investigando, tuvo un grupo que se llamaba Breslau y que sacó un disco. Creo que cantaba en alemán. Yo lo estaba escuchando por encima. Es muy rockerete, un poquillo feo, así, New Wave, macarrilla. Se llama Volksmusik. Con caras, son Volky Music. Y y lo importante no es ahí, lo importante es bien ahora. Cuando esta señorita se mete en una banda que se llama Zed Yago, y con ello, entonces Yago canta dos discos. Lo que hace Zed Yago es un heavy metal clásico, simple, machacón, a veces pomposo, tiene un toque épico, muy chulito. Y esta mujer tiene un vozarrón que te caga. Lo que hace es arrastrarse por el ritmo, estirando la voz con un vibrato potente que tiene. A mí me recuerda algunas veces el vozarrón que tiene a Leather León de Chastain y demás. Luego ya abandonó Sellago y Sellago siguió.
sin ella, que con discos que no escuchaba y demás, pero con ella sacó el From Over Yonder de 1988 y otro disco que se llama Pilgrimage de 1989. Finales de los 80, vamos a escuchar un par de temillas de estos discos rechulones. El primero se llama Stay the Course. Bueno, el jovenzuelo becario que tenemos en el control ha debido de fumar crack del Bronx porque me ha pegado ahí un jugueteo con los volúmenes. Le va la marcha al colega. Y como le va la marcha, vamos a darle un temazo más, que esto es Omega Child. ¡Zúmbale! Estas producciones ochenteras sorprenderán al compi que está ahí en la pecera, porque él es un chico moderno y juvenil y escucha producciones modernas y potentes y con los graves a tope, y no estas producciones bajitas ochenteras clásicas. Bueno, aparcamos aquí un breve espacio de tiempo a Uta Wayne Hall y la retomamos después con otra banda y su carrerilla en solitario. Nos pasamos ahora, amigos, estas son palabras mayores, sí cariño, todo el mundo de rodillas para este hombre, nuestro Jorge Grau. Parece que eructar le quita respeto, pero no. Es una muestra de que mi estómago también le ama. Se lo pasa bien con Jorge Grau. Y traemos cuatro películas, tres de los 70 y una ochentera, que para mí cierran una especie de ciclo de 10 años donde se metió un poco en el thriller y en el terror. Y se le dio de puta madre. Antes tenía películas, después tenía películas, pero en estas cuatro películas, este periodo de tiempo, sacó cuatro películas muy chulas que a mí me gustan mucho y que traigo aquí. La primera, Pena de Muerte, de 1973. Bueno, esta película es una especie de thriller con un caballero, un Fernando Rey elegante, siempre actuando a tope, su bella esposa Marisa Mel y Espartaco Santoni, que repetiría después en otra película. Espartaco Santoni, que yo lo conocí cuando era jovencito, ya viejo y pocho, a punto de picharla ya, esto de la telebasura y demás, con su pañuelito en la cabeza, pero de jovencito era un seductor, era un Latin lover ahí con ese mechón blanco que tenía ahí en su pelazo negro. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues Fernando Reyes es un fiscal que está a favor de la pena de muerte y ha condenado a lo largo de su vida a varios delincuentes, a varios asesinos, violadores y demás. Y la condenaba a conseguir que los ahorquen, no sé qué. Y en una estancia que está con su señora en un hotel de la costa, en Galicia, me parece que. Empieza a repetirse una serie de muertes. Y la repiten tal cual los asesinos que él había. Tal cual lo hicieron los asesinos que él consiguió que ejecutaran. Entonces, pues la trama está ahí. A ver qué pasa, este sospechoso será esta, no sé cuánto, será Espartaco, ¿eh? Espartaco
Él tiene una relación un poquillo tormentosa con su señora, un poco fría y eso, su señora mucho más joven que él. Y le pone los cuernicillos con Espartaco Santoni, un guapera, un fotógrafo, un periodista, no sé qué. Entonces, pues claro, está ahí la cosa. Al final no lo voy a contar, pero al final es típico de un giallo italiano, así delirante como tiene que ser. Como son los que me molan a mí, al final. Que ya nos sorprende a día de hoy, porque ya estamos más que harto, más que quemados de finales sorpresas de esto, pero que a mí me mola Canti and Dubi. Del mismo año, si no me equivoco, del 1973, una película ya de terror puro y duro, amiguito. Pure Horror. Una película que podría estar dentro de. Perfectamente integrada dentro de la Hammer, de una Hammer un poco ya tardía, porque el año 73 estaba ya en horas bajas, pero bueno, aquí llegamos nosotros con nuestras producciones españolas a tope. Bueno, es una coproducción español hispano-italiana. La protagonista del cotarro es Lucía Bosé. Y también anda por ahí Espartaco Santoni. Y bueno, es una nueva versión, como fuera en su día la Condesa Drácula. Sí, mamoneando is real. Como fuera la Condesa Drácula de la Hammer, con Ingrid P aquella, pues aquí tenemos a Lucía Bosé, que también quiere ser. Quiere tener la eterna juventud y descubre que con sangre de jovencita, pues va la cosa marchando sobre ruedas. Y eso desencadena, pues, en asesinatos de jovenzuelas bellas y demás. Ahora, bueno, la película, por supuesto, es terror gótico, está ambientada en el siglo XIX, al principio, 1800 poco. Y ella, pues, no sé si por derecho, no sé qué, no se llama Elizabeth Báthory, sino Elsebeth Báthory. Y ahí anda. Una película muy seria que. Dicen, por ahí en alguna entrevista he leído que hay un, o sea, a un grupo que se llama, un grupo canadiense de rock oculto que se llama Blood Ceremony, que le gusta mucho el terror europeo y han pillado el nombre de esta película. Buen gusto demuestran los Blood Ceremony, aparte que es un grupazo, debería traerlos aquí algún día. Y demuestran buen gusto cogiendo el nombre para su grupo, de una peli española con dos cojones. Luego, amigos, amigas, vamos a ponernos serios. Vamos a rendir el tributo que merece a este peliculón. Vamos a pegar un traguito a la Fanta de naranja. Oh my god, ¿de qué estoy hablando? De la inmortal No profanar el sueño de los muertos. Lo digo en serio, una de las mejores películas de zombie que se han hecho en la puta vida. En la. Cuando el cine español de terror molaba. No esa mierda de REC en la que me cago con toda la mierda de mi cuerpo encima, ¿no? Esto es mierda. Esta gentuza, de verdad, que. ¡Qué asco! ¡Qué ascazo me da REC! Ese capítulo de Aquí no hay quien viva que es REC. Y además tiene un exitazo y demás. Bueno. En fin. Que aprendan el Balagueró, el Paco Plaza, el Nacho Cerdá, esto que llevan años sacando mierda, que solo sacaron una película si acaso, o un corto. Bueno en su carrera y después se han dedicado a vivir cuentos en gilipolleces. Qué asco de rey. O sea, no puedo con rey. Encima que reúne las dos cosas que odio: los zombies modernos y la cámara en mano. Pero bueno, vamos a eliminar la negatividad de nuestro cuerpo. Nos retrotraemos a los 70. Esta es la. Creo que es la segunda película de zombies a color post-Romero. La primera fue. La de Children Shouldn't Play with the Thing. Que era un poquito tostoncillo, pero bueno, te la tragabas al final solo para ver los zombies ya meterse en acción. Y esta, pues, es una película ya seria, mucho mejor que la otra. Esta, vamos, yo la pondría a la altura de, por lo menos, de la primera de Romero. Bueno, sí, no, más o menos. Un producto digno de la hostia. Es con una productora italiana y trata de una parejita inglesa, porque la película se desarrolla en la campiña de. Inglesa por ahí en Manchester y por azares de destino una chavalita se cruza en el camino de un tiparraco, de un jovenzuelo que empieza primero siendo estúpido con ella hasta que ya ven que algo está pasando, que algo está levantando a los muertos de sus lápidas, de sus tumbas, de sus criptas. Empiezan a liarla por ahí. Es original el modo, si todavía no la habéis visto. Es que yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, pero bueno, no voy a decir el modo en que se producen, digamos, en que se levantan los cadáveres. ¿Por qué se levanta? ¿Qué es lo que los produce, no? ¿Cuál es el detonante? Y
en ese sentido a mí me parece una novedad. Se utilizó en la... Viene una entrevista a Jorge Grau donde lo explica. En el DVD, una entrevista bastante curiosa de 20 minutillos, donde el tío pues comenta un poco los personajes, el curso que le dio, cómo se inspiró en fotografía forense para hacer los FX, que son la polla, amiguito, porque estamos a principios de los 70 y aquí se arrancan tetas de cuajo y gadillos y demás. Antes de que Tom Savini nos mostrara toda esa guarrería de color, aquí ya el amigo Jorge Grau no vea los FX que nos hizo. Y también explica un poco cómo hizo la música, los efectos de sonido que tuvieron, que fueron experimentales, experimentando con la voz, con ruidos, modulando y demás. Unos problemitas que tuvieron en el cementerio, porque allí los pueblerinos decían que venían a joderle allí, a mancillarle, a comer encima de las tumbas y demás. Bueno, un rodaje accidentado, pero dio a luz a un peliculón que por la que todavía hoy se le recuerda a este hombre, que está vivo todavía, va a festivales, dice que la gente de allí, los festivales europeos, de todo el mundo le coge, le toma como un colega, le ama, porque claro, la gente ama esta película. Peliculón, coleguilla. Y nos vamos a saltamos, pegamos un salto grande, nos vamos al 1983 y cerramos con Coto de Caza. Coto de Caza, protagonizado por Asunta Serna, es como una... A mí me gusta tomarlo como un cierre al comienzo de estas cuatro películas, porque Pena de Muerte tenemos a un fiscal que estaba por la pena de muerte y demás, estricto, y aquí lo que tenemos es una... La protagonista es una abogada, un poco progre, que intenta buscarle justificación a los kinky, a los delincuentes, a los asesinos y demás, diciendo pues que... Los defiende diciendo que es la sociedad la que los convierte, la que los ha hecho así. En fin, todo esto se le vuelve en su contra, porque la película es un casi no sigue el mismo esquema, pero es prácticamente un violación y venganza, ¿no? El subgénero de la violación y venganza, que aquí no es tan típico. Aquí no es que te violo y cojo un cuchillo, cojo una recortada y voy a por lo de esto, no. Aquí van pasando unas cosas por medio, ahí digamos le pasan unas cosas a los kinky, unas situaciones, un acontecimiento en la cárcel, no sé qué, se desentonan otros. Se desencadenan, no se desentonan. Se desentonado todo yo ya de la cabeza. Y bueno, tiene una... tampoco es justiciero del todo, porque la tía no planea una venganza, sino que digamos que surge un poco, como a la última casa a la izquierda, que por el azar pasa tal cosa y se pueden vengar. Bueno, pues aquí pasa así, ¿no? De una manera peculiar. Que cobra entonces cobra sentido el título de Coto de Caza, que lleva la peli. Tiene una escena que es por la que se caga uno encima, que, bueno, la voy a contar porque no es el final ni nada, es una escena, ¿vale? En la que estos kinky, auténticos kinky ochenteros de chupa de cuero, pantalones apretados y, hey, colega, no me estás poniendo cachondo, tía, y le cogen un palo de la chimenea con fuego y se lo prenden, o sea, se lo pegan en el toto. Sí, amigo, chumino a la brasa. No veas, ves eso y te queda helado. Pero bueno, efecto especial es grande, Jorge Grau. Cuando no se anda con miramiento, no se anda con chiquitas cuando le tiene que pegar a la tralla y a las escenas potentes. Y terminamos con Jorge Grau. Es un grande entre los grandes. Un besito para Jorge, te queremos, Jorge. Estas cuatro películas tenéis que verlas, amiguito. Ahora sí, estas cuatro sí. Seguimos con la amiga que habíamos dejado antes, la amiga alemana, el metalzuelo ochentero alemán, metalzuelo a medio tiempo. Sí, señor, a medio tiempo. Porque ella, mientras Sellago seguían sin ella, se metió en otra banda que se llama Velvet Viper. Oh my god, ya sacó dos discos con esta banda. Esta banda sí tiene solo dos discos, no siguieron sin ella ni nada. Que se llaman igual, Velvet Viper de 1991 y The Four Quest for Fantasy del 92. Porque no lo he dicho, esta banda, bueno, igual que la de Sellago, tenía la letra pues de cortes fantásticos y demás. De evasión, no eran letras callejeras, sino fantasía, amigo. Soñar, como tiene que ser a veces. Bueno, siempre todo va a ser crítica y la gris realidad. En esta banda tiene una peculiaridad. Tengo flatulencias con la naranja. Oh, tengo problemillas con mi amiga naranja. Y la sigo bebiendo, me gusta, amigo. Para que me despierte, pues a las 5 de la tarde y me quedo aquí sobado hablando solo. Oh, lo que decía, gente conocida no tiene en esta banda, pero sí tenía a Lars Rad, el que unos años después
fuera bajista demoledor de los prometedores Metallium, que se vinieron abajo muy prontito, pero que empezaron bien potente debutando. Pero bueno, esto es Velvet Viper, pero vamos a escuchar un poquito y vamos a ver cómo sigue absolutamente la línea de Sellago, el mismo patrón musical, la tía cantando a pleno pulmón y Metal a medio tiempo, gozad con este mazo, Forefather. Fucking God. Me gusta, me recuerda también a veces a Dio por este tema de los medios tempos metaleros y la tía con el vibrato este potente y arrastrándose por encima del ritmo. Vamos a escuchar otro temazo que se llama Hammer House. La colega Yuta, después de esto, lo que hizo fue montar su carrerilla en solitario. Primero con el nombre de Yuta Weinhold, donde sacó un disco que se llamaba To Be or Not, 1993. Luego se quedó solo con el nombre de Weinhold, donde sacó dos discos más, del 2004 y 2006, que se llaman From Heaven Through the World to Hell y Below the Line. Y después volvió a retomar su nombre completo, Yuta Weinhold, para un disco de 2010 que se llama Read Between the Lines. Y esta etapa ya me mola menos, porque es la puta costumbre de ponerse el sonido modernete, más grave, no sé por qué. Vamos a jugar todos a César Wild, Black Label Society, ¿Qué vamos a molar más? Pues no, amigo, porque a mí lo que me molaba más era su época ochentera. Metal clásico como tenía que sonar. Pero bueno, aún así, hemos rescatado de toda esta época algo. Vamos a escuchar este temilla, Storyteller. Ya habéis visto el cambio de sonido y demás. Al menos lo que la tía respeta son los medios tiempos. Por lo menos consecuente con su forma de concebir la música. Sigue siendo el metal en torre ahí. Y bueno, con esto creo que debemos terminar nuestro repasito. Sellago, un par de discos molones. Velvet Viper también, otros dos discos re chulones. Que siguen el mismo estilo musical. Para gozarlos, amiguitos. Alemania al poder. 80 metal, 80 forever. Oh my god, vamos a terminar ahora sí con la colección Savage Dragon, o al menos sus primeros 40 y pico, lo que publicó aquí la editorial Image. Vamos a ver, tenemos que retrotraernos un poco, ponernos en situación. Estamos muy rápidamente, estamos en 1992, los autores, los dibujantes multiventa de Marvel, los que hacían que Marvel vendiera como su puta madre, como churro, quieren más pasta.
y se salen de la editorial, de la gran editorial, y montan su propia editorial que se llama Image. Por eso, porque quería más dinero y porque también querían tener control sobre sus propias creaciones, sus propios personajes, que no solo matar a cualquier guionista ni nada, sino tener ellos el pleno control de lo que se inventaran. Entonces, pues, entre toda esta gente, Jim Lee de los X-Men, Alan Silvestri también de la Patrulla X, no, Alan Silvestri, no, Mark Silvestri, este Rob Liefeld, el patatero Rob Liefeld, me cago en Dios, yo flipaba cuando era un jovencito con este chaval y lo veo ahora y me da asco, el peor dibujante de la historia, no sé cómo, cómo vendía cómic a patada. Y uno, que fue Eric Larsen, que dibujaba Spider-Man, dibujó también la de un patro para DC y demás, y que fue que sacó esta serie que se llama Savage Dragon, que junto con Spawn es de las que mejor se han mantenido y seguramente la mejorcita de la primera época de Image, porque vaya cantidad de cómics mierdosos, que si John Blue, Cyber Force, Wildcat, tiene unos dibujos muy molones, sí, oh, qué chulo, pero los guiones se los pasaban por el culo, un mono drogado hace mejores guiones que los que tenían esos cómics. Pero bueno, como ya digo, Spawn se salva, por lo menos todos los primeros arcos argumentales están muy bien, y este Savage Dragon, que lo leí ahora en su día, nada más que leí unos comisillos sueltos, me prestó mi buen amigo Giuseppe, y he flipado, o sea, me lo he pasado súper bien con estos primeros 40 y tantos números, antes de que la serie pasase a Aleta Ediciones o no sé qué, que ya es un desvarío total. El colega Eric Larsen, pues, se encarga del dibujo y el guión. Él tiene un estilo así un poco cuadriculado, un rollo Walter Simonson, también las tías las hace como Frank Miller, un montón de rayitas, millones de rayitas noventeras, como era propio de la época, al principio de los 90, y unas manchas negras que a mí me gustan mucho, las sombras las controla bien el tío, el cabrón. Y bueno, ¿de qué va esta mierda? Bueno, el Savage Dragon, digamos que aparece un hombre verde, fornido, está como una mole, con una cresta, una aleta en la cabeza, y aparece sin amnésico en una especie de incendio. Se lo encuentra un poli y bueno, lo convence, se hace su amigo y lo convence para que se meta en la policía porque necesitan de un tío fuerte, porque la ciudad de Chicago, atención, está llena de super freaks, o sea, superhéroes o mutantes, como queramos llamarlo, que son malos, son cabrones, forman el Vicious Circle, el Círculo Vicioso, que es una organización criminal ya, formada por tíos con superhéroes y trajes super ridículos. Traje, tío, tiparracos con pinchos por todos lados, hombres pollo, gorilas con el cerebro en una pecera en la cabeza, hombres hechos de cristal. Por cierto, un personaje que lo ha reciclado de DC, es un personaje secundario que era el hombre de cristal que explota en metralla. Un tiparraco que dispara estiércol por una especie de pistola que tiene en las manos, o sea, un delirio. Y claro, esto le sobrepasa a la policía, entonces viene Drago, se mete en la policía y empieza a repartir hostias como panes. Reparte leche que da gusto, amigo. Porque si algo tiene Savage Dragon, bueno, tiene también, aparte de super fuerza, es que tiene el tío un... Tiene como... se regenera, ¿vale? En plan, lo ves, ¿no? Y antes de que viniera Garceni con Punisher y le hiciera putadas a lo ves, ¿no? Y demás, aquí el amigo Eric Larsen ya le sacó bastante juego a eso de regenerar a Savage Dragon, y pasa por las más terribles putadas, desde romperle todos los huesos del cuerpo, arrancarle los brazos, agujerearle el pecho con un pincho, le hacen de todo, y el tío siempre sale intacto, al poco tiempo se va recuperando. Tiene mucho humor, por supuesto, el tío suelta unas frases lapidarias en plan Bruce Willis, que son para cagarse. Está muy bien, o sea, tiene una serie de tramillas, unos personajes secundarios, los tejemanejes que se traen entre los policías, algunos no quieren que él se quede, no quieren a los freaks, no, lo consideran un monstruo. Los malos también, por quien va a gobernar Vicious Circle, hay una especie de rivalidad ahí. Es la polla este cómic, es súper divertido. Es el cómic que a mí me gustaría hacer, con un hilillo de guión que se mantiene ahí con sus tramas, lo suficientemente atractiva para pa mantenerte leyendo. Y bueno, hay hostias continuamente, hay destrucciones. Este tío es un flojo, un cabrón, y lo único que hace es... los fondos los hace muy, muy vagamente, con muchas rayitas, no los hace detallistas, sino guarreados. Entonces lo que hace es hacer la ciudad continuamente destruyéndose, con escombros por el suelo, cabeza aplastada contra paredes, bloques cayéndose encima de personas.
Bueno, también tiene personajes de otras editoriales que hacen cameos por aquí, aparte de personajes de Image, como los Yonbluu, Spawn y demás que aparecen. Por aquí salen las Tortugas Ninja. O sea, no tendrán problema de derecho o lo que sea, porque hacen un cameo a las Tortugas Ninja, el típico malentendido superhéroe, ¿no? Primero te pego y después pregunto, ah, que somos amigos, que somos los buenos, vale, no sé qué. Sale también Hellboy por aquí. Sale, yo qué sé, un montón de peña, ¿no? Y bueno, me leyó lo que es la primera serie de, ya digo, de Image. No sé si se publicó más o si directamente pegó el salto a Aleta Ediciones. Después en Aleta Ediciones lo que hizo Eric Larsen fue tomar un estilo Jack Kirby total en el dibujo. Una especie de homenaje ahí que ha cambiado con el trazo grueso de los rotuladores. Y poco más puedo decir, que la leáis. Una serie rechulona, si os gustan las hostias y la diversión continua, las tías con las tetas mega grandes, rayos por todos lados, golpes, sangre, cabezas arrancadas, miembros, maravilla de la Feria de Sevilla, de lo mejorcito de la primera tanda de Image. Ah, bueno, y hay que decir que a pesar de la violencia y algo de sexillo que tenía esto, muy liviano, porque ya sabemos que como es la doble moral, ¿no? Ultraviolencia sí, pero sexo no, sexo en insinuado. Pues hicieron unos dibujos animados. Yo no lo he visto. Pensé que alguna vez, hace un montón de años, puse la tele y recuerdo que había algunos dibujos animados. Y se veía algunos de los malos, como se le abre la cabeza y tiene dientes en la cabeza, es una guarrería. Pero bueno, serán dibujos animados juveniles, no tendrán nada de violencia, estarán aseados para los jovenzuelos, para la sobremesa y que las mamás estén contentas. No sé si voy a volver a hablar de un cómic, esta vez me ha apetecido, porque sí, porque me ha salido de los nipples, de los ex. ¡Madre mía! Como he dado la tabarra más de media hora hoy. Yo creo que ha salido un programa completito, coño. El que le gusta Mamoneando le gustará este, y el que no le gusta Mamoneando, porque no me escuche y que escuche otros miles de programas. Algún día me dedicaré a hacer un repaso de los podcasts que escucho por ahí, que son muy guapos, muy profesionales. Gracias por la escucha, amiguito. El blanquito te dice gracias. El hombre Peter Coyote Negrata del Bronx, desde el Bronx con su crack, también te dice gracias por haber estado ahí. Nos despedimos con la sintonía cósmica de Troika Dedra, que nos invita a soñar. Y nada, nos vemos en la próxima. Un besito.